Benvingudes i benvinguts. Avui tenim el plaer de parlar amb la Marina Pagliara. Ella el pròxim dijous, dia 30, ens farà la presentació del seu llibre, Mama, tengo ansiedad otra vez, i és una guia fàcil i divertida per entendre una miqueta l'ansietat i on inclou diferents tècniques per poder-hi fer-hi front. Ella també és professora de ioga, inclús l'hem tingut d'aquí de professora de ioga al Centre Cívic Can Déu. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por querer tener un ratito para nosotros y para que nos cuentes un poquito de tu libro y sobre ti. Sí. Y bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ¿no? Antes del libro, un poquito tu trayectoria, ¿no? ¿Cuál sí. ha sido? Bueno, yo, bueno, era una persona normal, sigo siendo normal, pero tuve en el 2009-2010 una crisis existencial por varias razones, no es solamente una, son varias, que me llevó, digamos, a tener el primer contacto con la ansiedad. Yo no sabía todavía qué era la ansiedad, lo fui descubriendo poco a poco. Uh-huh. Y entonces, a partir de este momento, hice como un camino en bajada durante unos meses, 7-8 meses, y toqué fondo. Y ahí, bueno, decidí tomar la rienda de mi vida, porque ya no era la persona que era, ya no era una persona. Entonces, a partir de ese momento, empecé a hacer yoga, pero primero como practicante. Ajá, como un hobby. Y luego, sí, como un hobby, para la salud mental, ¿sabes? Me iba súper bien para calmarme. Y luego, a partir de ahí, empecé una serie de terapias, de leer libros, un montón de libros, para empezar a entender lo que me estaba pasando realmente, ¿no? Uh-huh. Iba también a psicólogo, pero quería entender en primer lugar por mí misma qué pasaba en mi mente. Sí. Y los libros, la verdad, que ayudaron mucho a entender el funcionamiento de tu mente, cosa que nadie te lo suele explicar, ¿no? Normalmente. Y a raíz de ahí también empecé a profundizar en yoga y entonces fue cuando empecé a estudiar. Me formé uh-huh. como profesora de yoga y bueno, durante esos años también he hecho varias formaciones y también seguía con otras terapias, todo lo que podía encontrar que pensaba podía ayudarme con esto, porque al final tenemos muchas herramientas. Lo que pasa es que a veces una va bien y la otra no va bien. No significa que no sirva, no significa que para ti pues no va bien. Entonces buscaba otra. Yeah. Y nada, y al final poco a poco, con mucho autoconocimiento, sobre todo es muy importante el autoconocimiento, la constancia y la voluntad, obviamente, de salir de esto. Va, bueno, poco a poco salí, ¿no? Salí. Lo que pasa es que es importante decir que de la ansiedad no se pasa y se olvida y ya está. La ansiedad es algo, sobre todo si lo has tenido mucho, mucho tiempo, que tienes en el cuerpo, ¿no? Se vuelve como una reacción tuya incontrolable, automática. Sí, 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 sí. Y simplemente tienes que aprender a gestionarla. Y, uh-huh. y eso es lo difícil, pero no es imposible. Exacto. Tú con tu libro también quieres dar un poco de técnicas, ¿no? Para poder Exacto. aplicar, para poder convivir y llevar Exacto. la ansiedad. Exacto, lo has dicho bien, convivir. Porque mucha gente dice, ay, pero es que han pasado 2 años. Yo era la primera que hacía esa. Ha pasado 2 años y todavía tengo. Es normal, o sea, es normal que lo tienes, es normal porque has pasado mucho, mucho y tu cuerpo reacciona de esta forma, pero tú ya lo controlas. O sea, tienes que tener obviamente una técnica, saber lo que pasa en tu mente. Y luego lo controlas y no pasa nada. A mí también, en momentos más delicados, momentos más vulnerables, de estrés, sí, sí, sí. puede pasar. Pero ya no desencadena toda una serie luego de pensamientos en bucle y todos los síntomas típicos, ¿no? que sabemos. ¿Y cómo? O sea, porque claro, el libro, como propiamente tú dices, ¿no? es una experiencia personal, ¿no? ¿Y cómo te sí. surge la idea de decir, pues mira, ahora quiero escribir un libro y contar un poco y dar estas técnicas también? ¿Cómo te surge un poco la idea? Pues me surgió mirar a la cuarentena. Estaba en casa, trabajo desde casa, cuarentena. Y pensé, bueno, yo quiero hacer algo con mi vida, ¿no? Que quiero dejar algo, como una herencia, una huella. Sí. ¿Cómo lo puedo hacer, no? Bueno, voy a escribir un libro porque he hecho
sé tanto, he leído tantos libros, he hecho tanta terapia, he hecho muchas formaciones de yoga, que algo sabré. Entonces, como vi también que hay mucha gente que padece ansiedad y que está en la misma situación que estaba yo hace años y no sabe cómo salir, entonces, claro, quería que fuera un libro personal porque yo soy tú y yo soy mucha gente, somos iguales. Pero por otro lado, a lo mejor pues, te puedo dar unas técnicas que un poco que he aprendido, un poco que he desarrollado yo misma, también obviamente incluye el yoga, con la que la gente puede intentar enfrentarse. Pues si la primera no me sirve, pruebo la segunda, la tercera, las tres juntas. Y poco a poco, es que es herramienta, porque a veces tenemos ansiedad, pero no sabemos dónde ir, ¿no? Y a veces esperamos a que venga alguien con una varita mágica de ya, ya la magia, ¿no? Y ahora la tienes. No, no es así, no funciona así, lo siento, pero hace falta poner de tu parte para esto. Sí, claro, y mucho trabajo también. Sí, porque sin esto es difícil. Es difícil. Y ese libro lo he hecho bastante sencillo, es un lenguaje muy cercano, de tú a tú, porque es como si estuviera hablando con mi amiga. Y es divertido porque también la ansiedad normalmente se ve como un monstruo, ¿no? El monstruo de la ansiedad que es más grande que tú. En realidad, si cambias tu percepción y lo ves como algo pequeñito y gracioso, ya también cambia un poco tu forma de verla. Claro, es lo que comentas tú, ¿no? Que la ansiedad está como ligada, ¿no?, a connotaciones negativas, ¿no? Todo muy negativo. Sí. Y supongo, pues, es lo que dices tú, ¿no? Un poco también verlo desde otra perspectiva. Sí, exacto. Es esto, porque al final lo que tú te haces imagen mental es lo que luego te desencadena emociones, pensamientos, síntomas. Que si un poco consigues cambiar esta visión, poco a poco, pues cambia también todo lo demás. Y en eso me ha ayudado mucho mi madre, por eso se llama mamá tengo ansiedad otra vez, porque cada vez llamaba a mi madre y le decía esta frase, mamá tengo ansiedad. O sea que está en hechos reales totalmente. Total, sí. Es mi, digamos, mi corazón, un poco de mi alma, un pedacito de mi alma ahí en unas páginas. Y si puede ayudar, aunque sea una o dos personas con esto, pues ya será satisfecha. Y esto que comentabas, ¿no?, de darle otra vuelta, otra perspectiva, una de las cosas que me ha hecho mucha gracia del libro, ¿no?, que al personaje de la ansiedad lo tratas como un personaje, como una amiga, y la llamas Didi. ¿Esto cómo te surgió? ¿Cómo lo pensaste? Porque, como decías antes, ¿no?, nosotros damos connotaciones negativas a palabras también. Entonces, si yo quería intentar evitar decir la palabra ansiedad. Entonces, porque ya de por sí te trae toda una serie de es feo, es malo, está. Entonces, busqué un nombre que fuese simpático, ansiedad de Didi, ¿no? Ansiedad más o menos, un diminutivo. Y es para eso, para poder hablar de ello, pero sin toda la carga emocional que le damos a la palabra ansiedad. Es por eso que lo he hecho y animo a la gente a hacer lo mismo con lo que le hace mal. Sí. No, me hizo mucha gracia eso. Y íbamos a todos lados con Didi. Va contigo, ¿no? Es la amiga que siempre va a todos lados contigo. Esa es muy pesada. Y esto que también decías, ¿no?, que y en el libro también incluyes diferentes técnicas, un poquito, a ver, coméntanos qué técnicas pones un poco así en el libro, por encima. Son técnicas, sobre todo, bueno, hay algunas de concentración, ¿no?, de meditación, a una meditación muy bonita que he desarrollado yo misma. Sobre tu propio cuerpo, ¿no?, para conectar con tu cuerpo, porque muchas veces también estamos desconectados, no sabemos lo que nos pasa. Entonces es una meditación muy, muy bonita. También tenemos una técnica, por ejemplo, que es Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana bastante, bueno, famosa, que se usa para... La palabra ponopono significa corregir errores, ¿no? Pero eso siempre mentalmente, porque donde vamos a trabajar la mayoría del tiempo es mentalmente. Ya es... Exacto. Y también
eso de las palabras, por ejemplo, de quitar las connotaciones negativas a las palabras, quitar las asociaciones, porque nosotros también solemos asociar este lugar, lo asocio con tal, 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 ¿no? Entonces también la ansiedad, lo que nos pasa con la ansiedad, lo asociamos. A mí, por ejemplo, me pasaba con la comida. A mí me daba mucha ansiedad a la hora de la comida. Entonces, aunque en el momento en que no tenía ansiedad, iba a comer y ya se desencadenaba en el cuerpo toda una serie. Entonces intento un poco desvincular una cosa de la otra. Y luego dedico un capítulo entero al yoga, porque obviamente es otra parte de mí, ¿no? Entonces tiene muchas herramientas el yoga, no solamente las asanas físicas, la postura, también la respiración es muy importante para quien padece de ansiedad. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Tú, al ser profesora de yoga, supongo que esto también, tú, cuando todo el proceso que tuviste que hacer, te debió ayudar también mucho. Sí, un montón, un montón. Un montón, porque lo yoga, mucha gente se cree que es solamente físico, lo yoga nace como algo mental. El yoga es totalmente mental. Luego hacemos las asanas para llegar a la parte mental, ¿no? Es la parte, como decir, más bruta del yoga. La parte más sutil es la parte mental. Pero como no es tan fácil llegar ahí, entonces hacemos como trucos partiendo de la cosa más física. Sí. Pero la respiración ayuda, la meditación ayuda, los mudras, ¿no? También pueden ayudar. Y el yoga fue mi salvación. De hecho, el capítulo de yoga me parecía mi salvación. Partió todo de ahí. Sí. Y luego también hablas en el libro, ¿no?, de unos procesos mentales que desencadenan lo que es la ansiedad, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de estos procesos que sufrimos cuando desencadenamos en la ansiedad? Sí, el tema es que no, nuestro cerebro funciona con patrones mentales, somos habitudinarios, ¿no? De costumbre. Entonces, muchas veces vamos en pilotos automáticos, ni nos paramos a pensar lo que estamos haciendo pensando. Entonces, lo que pasa cuando tienes ansiedad, por ejemplo, durante mucho tiempo, se van haciendo en tu, por entender, ¿no? En tu cerebro es como unos caminitos que siguen siendo siempre lo mismo. Entonces, a pesar de que la situación pueda cambiar, pero si tú no haces nada por cambiar esos caminitos, sigue siempre los mismos patrones que tienes en la cabeza. Entonces, ahí primero hay que reconocerlo, que son, ¿no? Dice, mira, yo cada vez que voy al trabajo, por ejemplo, hago este camino. ¿Por qué? Puede ser otro, por ejemplo. A ver, a lo mejor es mejor, ¿no? Es difícil cambiarlo, obviamente, porque tal y como has tardado tiempo en construir un camino, pues también tienes que tardar tiempo para deshacerlo y hacer otro. Entonces, esto es un poco el trabajo que se tiene que hacer con la ansiedad. Primero hay que reconocerlo, por eso también viene mucho autoconocimiento, mucha meditación, calma mental, calma física. Y luego, una vez que tú sabes cuál es tu respuesta automática, tienes que poco a poco redirigirla hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, cuando escuchas una canción y te viene al recuerdo algo, pues intentar quitar esto para poner otra cosa, ¿no? Quitar un pensamiento para reemplazar otro. Y así que funciona nuestra mente para cambiarla, ¿no? La mente se puede cambiar siempre, es muy plástica, pero tenemos que hacerlo. No vale con, ay, lo hago un día, no. Venga, y venga, ¿y la mente qué hace? Luego te vuelve para atrás, porque es lo que conoce. Tu ego va siempre a lo conocido, aunque te duela, pero no. Otra vez, es así, un tira y afloja. Y pueden pasar años, ¿sabes? Sí. Que es un trabajo duro, largo, De y lo que chino, dices por tú, decirlo. lo que dices tú, ¿no? Sobre todo de autoconocimiento, ¿no? Que tú te conozcas bien, que sepas de dónde te viene, por qué te viene, un poco eso es lo que Exacto. comentas tú. Exacto, sí. Sí. Y bueno, comentar también que, Marina, también eres dietista integrativa. Sí, sí, Cuéntanos un sí. poquito esto que es. Eso siempre está ligado un poco, ¿no? En mi camino. Es decir, nosotros somos un cuerpo, pero no es solo un cuerpo físico. El cuerpo es mental, el cuerpo espiritual. Si me duele el pie, a lo mejor porque me pasa algo en otra parte del cuerpo. Entonces, para mí, si te pasa algo a ti, no solamente hay que mirar un área. Por ejemplo, me duele la barriga, pues mira, a lo mejor estarás comiendo mal, sí, pero a lo mejor pues estás estresada, a lo mejor te pasa algo a nivel emocional,
Entonces, un poco cuidar, ¿no?, la persona en su totalidad, de manera holística. Y no solamente, pues, un área, ¿no? Estoy estresada, vale, pues entonces lo vamos a mirar con una meditación, te ayuda a respirar, pero también te puedo dar algunos alimentos que te calman, una pauta dietética, ¿no?, que te puedan ayudar a nivel nutricional a no estar sobreexcitada. Es esto, es cuando una persona viene, ver un poco todo su historial, preguntarle qué te está pasando ahora mismo, te ha pasado algo, estás preocupado por algo, y en la pauta nutricional es entonces también tener en cuenta de estas cosas. O sea, trabajarlo un poco todo, ¿no? Lo que decías tú. Trabajarlo todo, sí. Y ahora en septiembre voy a empezar también la FP de dietética y nutrición, a estudiar una cosa más, que pero puede aportar, yo creo, mucho. Y tanto, sí. Sí, hoy en día estamos muy perdidos, la gente está muy perdida con todo lo que está pasando también. Hay mucha desinformación también a nivel nutricional y, bueno, es una lástima, ¿no? Entonces, simplemente dar herramienta a la gente para que ellos mismos luego puedan ir al súper y saber lo que tienen que comprar y comer. Sí, claro, es que la dieta a veces no le damos importancia, pero también tiene mucha importancia porque, o sea, es para nuestro cuerpo, para nosotros, para nuestro bienestar. O sea, sí, también... Sí, yo creo que todavía, no sé, yo tampoco, ¿eh? Antes no me imaginaba, pero lo que tú comes se convierte en tus órganos, en tu piel, en tu sangre. Entonces, piensa bien en lo que comes, porque luego te conviertes también. Entonces, sí. Es ahí ya cuando dices, uy, ¿qué voy a comer? Sí. Luego también comentar que, bueno, tienes un canal de YouTube que se llama Yoga y Nutrición, donde allí también podemos ver vídeos, donde también... explicas, bueno, hay un poco de todo, hay desde, sí, hay desde yoga, también de nutrición, ahí explicas un poquito todo de ti. Exacto, sí, lo cojo y lo dejo a veces, ahora que tengo un bebé lo tengo un poco ahí parado, pero sí, hay clases de yoga, hay tema también de ansiedad, donde explico a veces cositas como videoblog, intento poner cuando pueda algo así. Pero a veces ahora con un bebé es un poco difícil ya es más complicado hacerlo todo. Pues nada, entonces invitamos a todo el mundo que se pase, bueno, por tu canal de YouTube y luego también que vengan a la presentación del libro para conocer tu libro de Mamá, tengo ansiedad otra vez. Y nada, Marina, muchísimas gracias por querer tener este ratito para explicarnos un poquito tu historia y nada, pues nos vemos el día 30 de septiembre. Eso es, gracias a ti por darme la oportunidad de explicar un poco. Pues nada, Marina, nos vemos. Muchas gracias. Elizabeth, a ti. Adiós. Gracias a ti. Adiós.